Straight to the... Straight to the... En verdad no lo había cambiado, simplemente que lo he tenido que actualizar y me pensaba que era T, no M. Perdón, lo he puesto en el título, es este, ¿vale? O sea, no... ya está, y os calláis, y punto, y ya está, porque aquí mando yo, que es mi canal. Joder. Se me escucha bien, se oye la música bien y de todo, ¿no? Que es T, gilipollas. ¿Qué? Ahora, ahí está, bien, bien. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos de vuelta a mi canal, mamma mía, solo venimos para jugar al Pokémon o al Fortnite. Ya ni casteos en el canal de los Lynx, increíble. Y sí, hombre, que sí, la semana que viene yo creo que estaremos con algún castellito antes de aquel fin de semana que vamos a estar ahí de cena de empresa. Exclamación T, exclamación, que estás poniendo una L o una I, no sé qué estás poniendo, Christian. La madre que le parió. Ponlo bien. Bueno, chicos, que empezamos Macrolocke. ¿Qué? Ahí, bien. ¿Cómo que qué? ¿Estás sordo? Cállate. Joder, vaya mierda, me voy. Adiós. Venga, adiós. Hasta luego, Christian. Sí, ahora es anglosajón, Christian. No sé bien. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal, Christian? Nada, lo dicho, que vamos a empezar el Macrolocke. Tenía que haber puesto quizá un comando de niveles. De hecho, lo voy a hacer. Lo voy a hacer aquí en un momento. Me voy a meter al Mubot y hacer un comando niveles. Conecta con Twitch. Oh, madre mía, todas las autorizaciones que tengo que dar, porque hace un montón que no me meto en mi canal. Commandos. Custom Commandos. Yo tenía ya un comando niveles. Efectivamente, aquí está. On. Vale. Tiquití. Lo tengo esto por aquí. Me tengo que meter el Discord del Macrolocke. No os estoy leyendo. Para que lo sepáis. Eival, si nos invitas a jugar al Manuel y a mí. ¿Al Macrolocke? ¿O al Fortnite? ¿O a qué estás diciendo? A ver, a ver, a ver. Memes, participantes, streams, spoilers. Material. Material, ¿será material? ¿Dónde estaba esto? No. Trailer, tu inicial. Tiene repeticiones. A lo que sea, mi líder. Tío, solo faltas de respeto desde que has iniciado. Pero porque eres tontísimo. Normas, en normas creo que estaba. Que no sé por qué están normas, pero están normas. 14, 22, 26, 32, 37. 14. 22. 26. 32. 37. ¿Qué más? 41, 44, 50. 41, 44 y 50. Liga Pokémon. 53, 55, 57, 59. Joder, la virgen. 53. 55. 14222632337 que más 400. Vete a la mierda, hombre. 450, cállate. Liga Pokémon 56. La virgen. 57, 59. ¿Serás un normal? Es que de verdad, tío. No le dejan a uno. Esto lo tenía que haber hecho antes. 59. 62. Vale, ya está. No sé qué música está sonando. Juas. L4. Estoy ya actualizando otros que tengo por ahí. Vale. Código de Fortnite, del Discord, no sé qué. Es cierto que Dragonite evoluciona cuando tu ego supera tus límites físicos. Efectivamente. Es muy cierto, de hecho. No sé cómo lo habrán hecho en el Macrolocke, pero eso es verdad. Eso es así. A ver qué os leo. A lo que sea mi líder, luego os invite. Un mito. Te odio. ¿Cómo sabía que era el Christian el que había puesto los números? Juas. El dragonito, cuidado, Cuidado como nos salga un Dratini. Ojito con eso. Bueno, Macrolocke. Voy a decir un poquito las reglas que hay, ¿no? Por, yo que sé, por comentarlas un poco. Que las tengo por aquí. Pero bueno, ya sabéis lo de... al segundo. Seguramente. Solo se puede atrapar al primer Pokémon de ruta. Hay legendarios que se pueden atrapar, Ojito con eso. Hay Pokémon así que se pueden atrapar. Los no permitidos, hay muchos. Esto, fue, madre mía, me voy a hacer un lío con esto, que flipas. Pero bueno, habrá que mirarlo. Limitados a 2. No es obligatorio capturarlos si todavía no conseguiste la quinta medalla. Vale. Por ejemplo, Saimin, Manaphy, Azelf, Garchomp, Spiritomb. Bueno, aquí hay un montón. Dragonite tampoco es obligatorio si me sale al principio, ¿vale? O sea, si se me sale un Pokémon tocho al principio, no tengo por qué capturarlo. ¿Por qué? Porque... al principio es muy complicado capturar esos Pokémon. Aunque te salgan, dices, hostia, qué guapo, qué bueno sería tenerlo, pero es muy complicado de capturar. Entonces nos dejan un segundo Pokémon. Lo que sí es que más adelante, a partir de la quinta medalla, si nos sale, sí les podemos capturar. Puede salir Mew y le podemos capturar. Puede salir Moltres, Articuno, Suicune, Zapdos, en fin. y no es obligatorio capturarlos. Tiranitar, Articuno, tal. Y solo se aparecen... Joder, madre mía, tío. Pero puedes pillarlos todos y usar dos. Claro, o sea, yo puedo capturar, por ejemplo, a Dragonite y a Zapdos y tener a los dos en el equipo Pokémon del torneo. Esto es de cara al torneo y de cara también al Loque. Claro, pero... Y un objeto. Rocío Bondad. Bueno. Madre mía, el lío que me voy a hacer yo aquí, chaval. La Virgen. Voy a tener que estar mirando cada vez que me salga uno bueno, tú. En plan, este puedo, este no. Me refiero a todos los legendarios y solo usar solo dos. No, es que no son todos. Es que hay una lista, ¿sabes? Hay una lista. A ver si lo puedo poner... No sé si se va... No se va a ver. No, no se va a ver. Bueno, mira. Aquí se ve un poquito. ¿Ves? Limitados a dos, tal... Y salen estos... Es que no tengo yo una escena preparada con esto, tío. No. A lo mejor está... Ah, pues mira, sí, aquí lo veis. No me veis la cara, pero bueno. ¿Veis? Están los limitados a dos, que son estos. Están los no permitidos, que son estos. Estos no se puede. Slacking, por ejemplo, no se puede. Deoxys, tal. Y luego están los permitidos, que estos sí se puede. Pero si todavía no tengo la quinta medalla, tampoco es obligatorio. Pero estos puedo tener... Un equipo de Regiai, Regirock, Celebi, Tiranitar, Articuno. Los puedo tener todos. ¿Sabes? Comparte por Discord y te ayudo por privado. Venga, yo te comparto. Si quieres. Entrad a Discord si queréis. Y vivimos así el loque. ¿No o qué? Bueno, espérate. Que cambia aquí. Bueno, ya ha empezado esto. Venga, os llamo, vale. O bueno, veníos a mi Discord, al Club del Moe. Quizás más tarde que voy a la ducha. Vale. Manu, vente a... el de... Yo qué sé, el de... El de Pokémon. Y pongo 3 para cuando venga Christian. Límite de usuarios. 3. Ahí está. Estoy en mi Discord en Pokémon, ¿vale? Venga. O sea, por saberlo si te voy mirando. Vale. No sé, al final voy a tener coach con la tontería, ¿sabes? Coach que saben menos que yo, pero oye. No, pues viene bien, ¿eh? Viene bien. Vale, voy a quitar por aquí el sonido de la música. ¿Qué pasa, Manuel? No te escucho. ¿Cómo que sabemos menos que tú? Ahora sí. Porque, bueno, tú ya fuiste realmente una vez mi coach, ¿eh? Yo lo único que tengo es Google delante y eso me... Eso, efectivamente. Muy bien. Así me gusta. Claro, yo tengo Wikidex ahí a la izquierda, pero bueno. Vale, claro. Comentar, chicos, que yo lo primero ya lo he hecho porque me tenían que dar los caramelos raros y les tenía que dar un guardado, en fin. O sea que ya he hecho lo de que tienes que poner el nombre y demás. Mi personaje se llama Moe, ¿vale? Que está aquí, que está con un sprite que han hecho ellos incluso. O sea, han cambiado el muñeco. Por eso sale de verde, tiene los colores del Macrolocke. Y el rival no se le podía cambiar el nombre. Tienen hecho una cosa que solo se le puede llamar Chechu. Debe ser que tienen alguna historia ellos con esto y solo se le podía llamar Chechu. Entonces, pues bueno, vamos a subir aquí el volumen. Chechu. Y nada, pues vamos a comenzar. Está todo randomizado a tope. Es decir, en el segundo... O sea, en la primera hierba alta me puede salir Mewtwo. Literal. O sea, que no es como que hicimos el Lynx Loque, que iba progresivamente. No, aquí es a tope. Bueno, ya viene el Chechu. ¡Por fin te encuentro! ¿Cómo va a hablar este, Manu? Que siempre ponemos voces. Hostia, el especialista en eso eres tú, ¿eh? Este va a hablar murcianico. Oye, Moe. Estaba viendo la... Joder, es que no me sale, tío. Vale, ya. Tengo que pensar como Ray, que es de Murcia, de Lorca. Estaba viendo la tele. ¿A qué pregunta? Yo he luchado a ese tío tan importante que sale a la tele, ¿no? Eso quiere decir que debe tener muchos contactos. Seguro que si le pidiéramos con educación no daríamos Pokémon, ¿eh? Tío, murciano o gitano. No sé, pero parece que te va a dar una bajazo por qué momento. Se me va el gitano, total. Anda, tiene un ordenador nuevo. Sí, sí, va a ser mucho más fácil. Además, justo viene por ordenador. Nada, ya está. Tiene un ordenador nuevo, chacho. Chacho, se llama Chechu. Espera, a veces tiene razón. Ahí sí ya me acuerdo. Vamos a ver a Jordi para que nos dé un Pokémon. Te espero fuera, ¿eh? Vale, Moe, si tarda mucho me compro la galadita. Pues ahí está. Por cierto, puedo tabular. En desmueve por defecto, no sé cuánto. Bueno, va a hablar la madre también. ¿Qué hace la madre? Se ha dado la uy, 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 uy. Hostia, que te tengo que compartir, Manu, perdona que te... Ah, bueno, yo te estoy siguiendo por el... No, pero te comparto y es más fácil, ¿no? Así lo ves al momento. Compartir pantalla. Aplicaciones. Te comparto. Joder, solo me deja compartirte en 720, la virgen. Bueno, pues en 720. Ahí está. ¿Máxima calidad o nada? ¡Moe! Chechu ya se ha ido. No sé qué haría, pero llevo unas prisas tremendas. ¿Pero qué hace la madre? ¡Qué miedo, loco! Vale, me han dicho que tenemos que hablar con los NPCs a tope. Así que nada, hay que hablar con ellos. ¿Por qué? ¿Porque dan muchos objetos y cositas o qué? Sí, debe ser que tienen, que han metido... O, a lo mejor no dan objetos, pero sí que han metido textos raros y tal. No vayas por hierba alta. Ay no, va a ser gitana también esta. Se me va, tío, de verdad, soy gilipollas. Mejor ve por sombra. Que por la mierda, que la mierda al sol huele. Que hija de puta, ¿no? No pasaría nada si tuvieras un Tropius, pero como no lo tienes, bueno, cuídate, tesoro. Bueno, qué vacilada te has soltado con la mamá, ¿eh? Pero qué hija de puta, ¿no? Villa Raid, que no es raíz, Raid, como en Twitch, ¿no? Bueno, vamos a hablar con este a ver qué. No había pensado yo en eso. La tecnología me abruma. Más incluso con baño de espuma. Soy poeta y gordo. Joder, qué hijo de puta, tío. Yo hablaba con todo el mundo, vamos. Nos lo vamos a pasar en 4 meses, pero bueno. Ya ellos estarán de torneo y yo seguiré pasándome esto. ¿Te has enterado? Jordi Hurtado se ha mudado al pueblo de al lado. Barras. Dicen que llevaba bastantes años fuera. Me pregunto si habrán contado algún Pokémon increíble en sus viajes. ¡Moe, Moe! ¡Quiero un Moe nuevo! Joder, la virgen, ¿no? Increíble. Se ha fumado ya, ¿eh? Siendo tan joven. Sí, ha fumado, sí. ¡Eh! ¿Quién eres que vende? ¡Que tengo prisa! Ah, hola, Moe. Oye, voy a ver a Jordi Hurtado. Quería venir. Date prisa, ¿eh? Ay, pero serio que me dejaba una cosa. Se dejaba una cosa. Esta va a ser caster. No, tiene que ser alguien con quien... Mira esa cara de mierda. ¿Qué dices? Que no me meto a la hierba alta, ¿no? No te preocupes, no pasa nada. No importa que no tenga ningún Pokémon. Confía en mí por una vez, tengo una idea. Así que lo pongo un salvaje. Aparece cuando pisa la hierba alta, ¿verdad? Así que lo que hay que hacer es atravesar pitando antes de que aparezca Pokémon salvaje. Si no paramos ni un segundo, podemos llegar a pueblos hosteo sin toparnos con Pokémon salvaje. Venga, no te separes. Oye, va bien el directo, ¿no? Sí. Es que no me va en la app de Twitch. Venga, no te separes. Vamos ya, en sus marcas. ¡Quieto todo el mundo! ¡Hostias! Cuidado, que viene Tejero. Manu, a este le haces la voz tú. ¿A esta Jordi? Sí. No veo que llevéis ni un solo Pokémon entrenado atrás. ¿Me equivoco? Entonces, ¿podéis explicar por qué os queréis meter en la hierba alta? Uy, perdón. Estarás tú. Veo muchas pistas aquí. ¿Hay ganas de comentar? Pues esas son las pruebas de Taylor. ¡Desalmadas! Oye, Moe, ¿y esto qué se ha creído? Este es Jordi Hurtado, ¿no? ¿Qué coño hace fuera del estudio? Por favor, no me hagan lo bastante por esto. No me pagan lo bastante por esto. O sea, que iban a meterse la hierba alta. Café. No, no. Como Rafa. La verdad te metes y se quedó para empezar con el evento. sé que lo caminara en esta dirección. Ay, Dios mío. Siento que no tiene pinta. Te lo he quitado, perdón. Es que no sé, tío, me lo doy mucho la. Pero tú tienes una sinceridad, ¿ves saber ganar, verdad? Es un momento, lo que hice no tiene ningún tipo de sentido. Soy yo ahora tú. Tú. Soy algo, tú no te he oído, así que no me he enterado bien. Os lo voy a preguntar. Otra vez, contestadme con sinceridad. Pondré que sí, leche. Ah, perdón. Que sí, que no me he perdido ningún programa. Que lo veo con mi mamá. Ay, coño. Joder, tío, es que estoy a muchas cosas. No estoy acostumbrado a hacer directo ya. Te preguntaré una vez más. Contestadme con sinceridad. ¿Por qué? ¿Ves saber y ganar? ¿A qué viene esto? Puedo preguntarlo mil veces y siempre te diré lo mismo. Deja de darnos la lata, escucha una vez. Díselo, Moe. Un par de cafés imprudentes que intentan aventarse la hierba. Ahora sí tendré Pokémon. Pero por lo que pasa, Tim se atrevería a hacer como un Pokémon. Está derivando poco a poco en Boris Izaguirre, ¿no? Sí. No quiero decirlo. Esto, bueno, yo esto. Joder, es que lo que quiero es echarnos del evento, nada más empezar. Bueno, entonces justo que sea yo quien se quede sin Pokémon. Al final acabaré yo quien quería meterse al llevante y eso. Se no se le escucha ya. Muy bien decidido. Os confiaré un Pokémon cada uno. Soy de haberos hecho pasar por esta prueba. Por eso no es todo. Debéis prometerme que nunca más perderéis peligro de esta forma. Bueno, pues entonces, ¿pero dónde? Bueno, aquí viene el que debería ser Christian. No, mira, esta como va a ser la rival, esta va a ser la caster. Señor Hurtado, se ha dejado el maletín en el lago. Lo que tengo aquí colgado. Este eres tú. ¿Cómo sucede algo? Ahí está, buen trabajo, Croma. Este punto de confiarles Pokémon estos dos. Coño, que tengo demasiadas voces en mi cabeza ahora mismo. No estoy loco. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Es difícil sustituir estos Pokémon. ¿Estás seguro de que quieres regalarlos? Pero bueno, estos dos han venido desde muy lejos para participar en el macro. Es lógico que los participantes te van a pillar un inicial. Si lo que debería vivirlo todas juntas. Oye, mucho texto, ¿no? Para ello han llegado a este momento, aquí y ahora. Venga, abrid el maletín y elegid un Pokémon. ¿De verdad era buena, señor Jordi? Ay, que no me lo creo, que se me ha vuelto el culo de escucharte. Oye, Moe, venga, te dejo de elegir entre el primer lugar. Nada, chicos, en pro, te voy a dar ejemplo y dejar a los novatos. Cuidado. ¿Qué es lo que te pasa, abrir el maletín? Que sí, hombre, pero que me iba a poner de frente. Joder. Vale, se viene, chicos. Elección de inicial. Ay, Dios mío. Mira, Pokéballs. En cada una hay un Pokémon. Venga, ¿cuál quieres? ¿Por cuál empezamos? El de la derecha. Venga. Uy. Madre mía, hermano. Esto, un Caterpie y un Weedle, ya verás. Vale. Madre mía, tío. Perfecto. Que para este la tercera evolución es piedra agua, ¿eh? No me jodas, tío. Este no quiero ni mirar por tu reacción, Manu. ¡Oh! ¡Increíble! ¡Trico! Bueno, es el mejor. Madre, pero vamos, pero sin ningún atisbo de duda, tío. Menos mal. Hostia, que estaba viendo tres mierdas como tres. Hostia, tío. Uf. En todos los loques he tenido un trico, tío. En todos. Venga. ¿Cómo? Se ha vuelto bilingüe. Un vaido. Dale, Manu. Que este... Ah, no, que este es. Hostia, gitano inglés. Dene Chuyu. ¿Hay pique de Juan? Muy bien, parece que vamos a ver si elegido buenos Pokémon. Bueno, prestadme atención. Los Pokémon que dejo a vuestro cargo no conocen bien al mundo. En este aspecto se parecen mucho a vosotros. Como nuevos habitantes del mundo, espero que os vaya muy bien. Si tenéis algún problema, venid a verme en mi estudio de pueblos EO. Ahora vamos a seguir nuestro camino. Ha cambiado mucho de voz este hombre, ¿no? Lo que... Es que es tampoco tanta fiesta. Profesor, espéreme, por favor. Lo siento, dejadme pasar, por favor. Por favor. ¿Qué te ha parecido? Jordi Mejísimo. El arte parece tan demacrado que hasta da un poco de cringe. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Jeje. Moe, ahora ya tenemos Pokémon. Supongo hacer una cosa, lo sabes, ¿verdad? ¿Te apuntas? Venga. Siempre quiero decir esto. Por fin ha llegado el momento. Te reto un combate, Moe. Cuidado, ¿qué habrá elegido? ¿Al futuro Chansey o al futuro Ludicolo? Porque ojo, que el Ludicolo nos puede joder bastante, ¿eh? Pues justo, ¿no? Vale, a ver qué ataques tiene Trico. A ver qué tal ha salido. Hostia, ¿quién mete eso? Sequía de Lotad. Y yo le bajo... ¡Oh! ¡Trico con intimidación! Muy bien, muy bien. Habilidad muy buena. Qué pena que no la vaya a tener el Sceptile. Doble ataque y rayo aurora. Ojo. Me gusta. No sé si hacerle... Yo creo que doble ataque, porque va bien por el planta. Y el rayo aurora también va bien por el planta, pero es agua también. Entonces yo creo que doble ataque. A ver qué tal. Vale, bien. Uy, envenenado encima. Llamarada con sequía. He de decir que lo que no empieza hasta que te dan las Pokéball. Pero esto ya me jode porque esto siempre es experiencia, ¿no? Llamarada con sequía. No quiero pelear yo más contra este. Jajaja, he ganado, he ganado. Ha flipado como habilidad, ¿eh? Me he visto 1000 loques de Chamur. Hostia, de Chamo. Se ha visto 1000 loques de Chamo, ¿eh? No sabía yo. Una cosa tengo muy clara. Esto es la hostia. Menos mal que todavía no pierdes Pokémon. Hasta que te dan las Pokémon no empiezas Loque, como hicimos en el Lynx Loque. Menos mal. ¿Y no? Porque si no ya hubiese muerto Trico y a nada, empezar otra vez. Y elijo a Lotad en vez de a Trico. Ese combate me ha dejado molido. Mi Pokémon también necesita descansar. Hasta luego, Moe. Es que sequía llamarada. Es que me mataba 100%. Es que yo creo que me mataba solo con llamarada. Pues imagínate con sequía. Que lo duplica el tipo fuego. ¿Qué te pasa, cielo? Vaya, eso es lo que te ha ocurrido. Chechu y tú tenéis una suerte de haberos topado con Jordi Hurtado. Si no hubiera sido así, no quiero pensar... que no voy a estar así hablando todo el rato. Compra el pan de camino. Vale, las deportivas, bien. La Z, que sí, no sé cuánto. Vale. X, Pokémon. Vale, a ver qué tal ha salido naturaleza. Plácida. Ha salido neutro. Intimidación, lo que tú dijiste. Intimidación. Bueno. Es muy buen atacante especial. Vale, y buen defensor especial. Y sobre todo este Pokémon tiene muy buena velocidad. Este Pokémon es torneo. O sea, literalmente. Pero bueno, doble ataque es físico. Igual rayo aurora le hubiese matado. No creo. Lo hubiese dejado a poco. O sea, me hubiese matado igualmente. No lo mato de un golpe. Pero bueno, no está mal. No está mal, ¿eh? Me ha salido bien el Trico. Vale. No sé a dónde tengo que ir. Entiendo que me tengo que ir ya. Sí, ¿no? Aquí está otra vez. Pero qué lentitud, que has hecho raíces, muy. Beber a Jordi para darle las gracias como tiene que ser. Se me ocurrió una idea tremenda. ¿Recuerdas el lago que siempre íbamos? Anda, vete conmigo, que allí hay una Poképarada. Una Poképarada, como en el Pokémon GO. ¿Cómo? Quiero poner un cebo y ver qué clase de Pokémon salen allí. No jodas que han puesto eso. Han puesto ese tipo de cosas. Es que en el juego han metido muchas cosas, ¿eh? Es casi... Bueno, yo no sé si casi, ¿no? Pero sí que sé que han metido cosas como si fuera un juego rollo el Añil o algo de esto que fueron creados por fans. Sería una barra basada que flipas llevarle a Jordi todo un Shiny 8. Mientras estemos juntos no hay nada que temer. Vale, vamos juntos, ¿no? Orilla Veraz. ¿Era por aquí? No, yo creo que es... Hay que ir al siguiente... Ah, vale, no, que quiere ir al lago, vale, vale. ¿Y ese de allí? El tiempo que fluye, el espacio que se expande. Un día todo eso será mío. Yo soy Elon Musk. ¿Cómo? Elon Musk. No lo olvides. Hasta entonces, duerme mientras puedas, Pokémon del lago. Dejadme pasar. Quietos de mi camino. Quitaos de mi camino, escoria. Quietos de mi camino. Ojo. Ya que he venido de eso. Que estoy más raro. Venga, Moe. Vamos a capturar ese Pokémon. Shiny Fully Ubis. ¡Yaun! ¡Hostias! ¿Lo has oído, Moe? ¿Qué mierda es ese bicho? Tiene que ser uno rarísimo. Claro, no tenemos Pokéball. Al estudio. Hermano, ¿cómo llegas antes si voy tabulando y tú no? ¿El estudio qué será este? Se entiende, ¿no? Bueno. Salir a la aventura con Pokémon, ta, ta, ta. Es que esta era la casa del otro. O sea, no... Igual es la siguiente ciudad. Sí, porque aquí están las abuelillas estas. Tiene que ser la siguiente ciudad, entonces. Vale, aquí puede salir Starly, ¿eh? No es malo. No es malo Starly, ¿eh? Golpe bajo. No es malo Starly porque el Staravia, ojito. Staraptor. Es la última evolución. Aquí tiene que haber Pokéball ocultos, ¿eh? 100%. Estos no valían, ¿no? Porque aunque lo estás viendo, hasta que no te dan las Pokéball, ¿no? No puedes volver ahora después, ¿no? Eso no cuenta como... Claro, claro. O sea, yo no puedo atrapar ahora porque no tengo Pokéball. O sea, que hay que volver aquí. Efectivamente. Tiene que haber ahí Pokéball oculto. Lo que me puede tocar, Manuel, mamma mía. Pero claro, ponte tú a atrapar a este bicho, ¿sabes? A ver, lo bueno es que si se me complica contra ese bicho, con Rayo Aurora me lo cargo. ¡Ah! Ya estás aquí. Ven conmigo entonces. Jordi te espera. Este es nuestro estudio. Entremos. ¡Y! ¡Quítate el medio! Ah, eres tú, Moe. Este tío habla como si lo hubiera invitado a los Pokémon. En fin, da igual, yo me piro, Moe. Chao. Madre mía. Qué pasada de pavo, ¿no? En fin, entremos. Cómo castea. Croma. Claro, y aquí sería donde te dan los Pokémon realmente, ¿no? Aquí a la izquierda. Bueno, mira quién está aquí. Ay, no, ¿yo quién era? Sí, sí, ese, bien. No, porque lo estoy haciendo. ¿Cómo lo había hecho? Te llamas Moe, ¿verdad? Sí, bueno, sí mismo. Moe. Coño, ¿de dónde me he sacado los Pokémon? Ahora que te quiero con los Pokémon evoluciones. Vaya, parece que fue ningún tarot confiante de Vico. Bueno, te gustaría ponerle un mote. Sí. Y se va a llamar el primero, como siempre, Lynx. Por cierto, tendría que poner el escudo de Lynx en alguna parte del overlay, pero es que no veo que haya demasiado hueco. ¿Es el mote más que te gusta? ¿Es el que eliges? Cuando vi a punto de instalarlo se la lleva alta sin Pokémon me quedé estupefacto. Si había años que no veía a unos chavales tan temerarios. Pero ahora me acabo de asombrar por un motivo totalmente diferente. Ya hay un vínculo fuerte que crece entre tu Pokémon y tú. Conocerte es todo un privilegio. Estoy seguro de que tu bicho siente exactamente lo mismo. ¿Tu bicho? Por eso digo que era Pokémon tu compi de aventura. ¿Cómo me alegra percibir esa sintonía entre tú y tu Pokémon? Sería decepcionante que no lo trataras con respeto, ¿eh? Qué pesado. Volvamos al tema que nos ocupa. Quiero que hagas algo por mí. Permíteme que primero me presente como te he vivido. Como ya sabes, me llamo Jordi Hurtado y trabajo en televisión. Voy a colaborar con este evento, ya que me permiten grabar un programa. Así que a cambio de usarlo como becarios, quiero grabar un programa sobre la aleatoriedad y un Macrolocke. ¿Y aquí dónde estás tú? Voy a cambiarte esta Pokédex. ¿La utilizarás que poner información de los Pokémon de Macrolocke para mí? Bien. Ve la respuesta. Moe ha obtenido la Pokédex. Este Pokédex es un dispositivo de alta tecnología. Registro automático de los datos de cualquier Pokémon que encuentres. Mira que abrazo todo, así que pusiste todo tipo de Pokémon que sí, también está regiado. Cada vez con menos ganas, porque hay muchísimo texto. Yo también tengo una. Pero si eso soy yo. ¿Ah, no? Yo también tengo una. Joder, sí que tengo esto. ¿Qué? Te tenía miedo, te vas a comentar el capo de este bicho. esto del bicho. El que ha vivido tanto como yo aún me emociona como un Pokémon. Pero que me desvío. Veamos en este log que los Pokémon se han randomizado. Y eso quiere decir que ahí fuera te esperan y anda, ponte marcha. La aventura que te diciendo es esta. O sea, es que todos los Pokémon que vas a encontrar aparecen al azar. Incluso sus habilidades y ataques también lo son. F, ten mucho cuidado. Se le sacó la B una F. No es importante, pero, en fin, yo soy Croma. Soy también una participante de Macrolocke, así que somos parecidos. Solo que te llevo ya algo de ventaja, ¿no? Te enseñaré todo lo que pueda. Encantada, Chimchar. ¿Cómo? ¿Cómo que encantada, Chimchar? Me llamo Moe, pero tú a tu rollo. Dame las Pokéball, ¿no, maja? El padre de tu colega. Vale, ¿aquí hay un PC? No, sí. No. ¿Y quién me da las Pokéball? Es que quería que me diesen pociones, porque a veces en el PC hay pociones. ¡Moe! Ya, tío, aquí tengo lo que viene. Debería llevártela también, claro, si te lo puedo. Me metí. Por la cara. Me metí. ¿Un MT? Esto lo han puesto ellos. Son de un solo uso. Qué putada, no se pueden usar varias veces. Descubrirlo. Muchas gracias. Caray, qué cosas, no sabía que el Jordi tuviera MTs. ¿Será que de joven fue entrenador? Bien, Croma, voy a ser tu mentora. ¿Cómo que Croma? Que no, que yo soy Macro. Hermano. Yo, en todo caso soy Macro, ¿no? Que soy el tío. Y me tendría que llamar Moe. Tengo más experiencia que tú como entrenadora y además he participado en 1000 loques. Anda, sígueme. Bueno, que sí. Pero a mí me han dado Pokéballs. Uy. Por cierto, los caramelos raros son anabolizantes. Los han querido llamar así. Pero... no tengo Pokéballs. Corte Furia me han dado, ¿en serio, tío? Qué mierda, por Dios. Yo creo que es de los ataques más mierda que hay. ¿Quién me da Pokéballs, tío? ¿Tengo que volver, quizá? Voy a intentar volver. A ver, lo suyo es que te den 5 Pokéballs, ¿no? Que es lo de siempre. Por cierto, entre el Flygon y el Starly, ahora mismo prefiero un Starly que va a ser más fácil de atrapar y me viene bien tener más Pokémon que otra cosa. No sé si estará aquí el Chechu y tengo que hablar con él o algo para que me dé las Pokéball. Pues no. ¿Tengo que comprar yo las Pokéball? ¿En serio? A ver tú, maja. No, no. Diario. Ahora viene esta. ¿Está aquí Chechu? Pues no, no está. Ahora ha salido entonces, no sé qué hacer. Una aventura. Ahora le tengo que dar yo algo. Joder, tío. Ahora tengo entonces, ya yo un paquete. Eso van a ser 10 Pokéball, claro. Y se queda el 5 y otras 5, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver ahora dónde coño está el pavo este. Vale, 2 Starlys ya. Uh-huh. Y además tiene corte fuerte. No le afecta la intimidación. Me gusta. No sé, tío. ¿Esto qué es? Casa de Croma. Vale, esta es la tía, la caster. Clínica médica. Voy a guardar, que sabéis que me gusta guardar. Ahora pondrá muchos datos, seguro. Ah, pues no. Bueno, pues tenemos un trico, ¿eh? Ni tan mal para iniciar, la verdad. Por cierto, muchas gracias a todo el Macrolocke, no solo por invitarme y poder representar a Lynx, sino también por facilitar todo el tema de overlays, por estar siempre ahí. Envil me ayuda un montón con el tema de los caramelos y demás, en Discord, por Twitter, en fin, la verdad que han sido bastante de ayuda. Ruta del lomo. Hostia, está la palla esta, no habrá que luchar con ella, ¿no? Bueno, todavía no me han dado Pokéballs, así que... Ah, no pierdo vida. Anda, Moe, ahora que te veo me doy cuenta. Tú también vas a participar en el Macrolocke. Yo voy a capturar mi Pokémon de ruta, presta atención. Vale, te enseña a capturar y te da Pokéball. Imagino. ¡Un Charmeleon! Manuel, como salgan aquí Charmeleon... Y esta tiene un Chimchar. Joder, macho. Con rayo solar. Puño cometa. Se lo carga. ¡Se lo carga! Le ha dado 5 veces. Pero el fin de esta pelea no era que... Sí, pero está random y le ha dado 5 veces puño cometa. Este que fuerte. Empiezas con 20 vidas, que son las que tenéis aquí. ¿Vale? Arriba veis que hay 10 y ahí abajo hay otras 10. Por aquí iré poniendo los Pokémon y ahí abajo también están... Joder, que no... La medalla, ¿no? La medalla, eso es. ¿Veis los entrenadores? Pues yo voy poniendo el entrenador según acabemos, según tengamos cualquier medalla. Ahora voy para que empieces con buen pie. Voy a darte 5 Pokéballs, ahí están. Aún así, si tengo dinero, voy a comprar Pokéballs. Porque si me sale un Charmeleon... vamos a necesitar poco. Te va a costar más de 5, sí. Sí. Vale. Ahora que diga aquí, no hay Pokéballs. Hola, cariño, dice. Podemos comprar 14. Voy a comprar 10 que te suelen dar Honor Ball también, ¿no? Efectivamente. Como dicen que hay que hablar tanto... No suelo pararme en hablar con nadie, pero claro, aquí como lo han tocado, pues de todo saber. Vamos a ver el centro Pokémon, que no hemos entrado. ¿Cómo? Le doctores Young, como en Spider-Man. Bienvenida a la clínica de Farmalbert. Servimos pastillas, medicinas y tratamientos de todo tipo. ¿Necesitan tus Pokémon una dosis de ibuprofeno? Total. Y tiene quién es el de Goku, que no, el... ¡Hostia, vaya! ¿Algo? Sí. Poké Ruiz, hola joven, ha llegado a esta ciudad en el bus del inserso. Yo también iba a participar en el loque, pero la verdad no perdona. El barbudo del mostrador cura a los Pokémon en un abrir y cerrar de ojos. Entrega a tus Pokémon cuando necesites ayuda. Las clínicas son muy amables, me han dejado instalar el LOL en su PC. Ahí puedes divertirte con tus amigos o perderlos para siempre. Madre mía. Vale, yo creo que primero nos vamos a poner Starly y luego a ver si sale el Charmeleon, ¿no? Bueno, a por el Starly, si sale Starly. Porque puede salir Flygon. Que por cierto, tenemos 2 rutas ahora que pienso, porque el lago también es ruta. Y había de Mayeva, ¿no? Por eso. Sí. Vale, pues vamos. Puede salir Starly, Flygon u otra cosa. Vamos allá, primer Pokémon de ruta, chicos, del Macrolocke, que es Slowpoke, vale. Buen Pokémon, no me disgusta. Tipo agua, psíquico. Bien. Evoluciona Slowbro, que es un Pokémon que a mí me mola. Así que, muy bien. Intimidamos, vale, a este. En esta ruta tienes que llevar papelina, si no, no puedes acabarla. Claro. Yo creo que Rayo Aurora no le mata. Pero tú qué dices, Manu, ¿eres de Pokéball de jajas, ya que tenemos muchas? Dale, bueno, sí, un jaja. Un jaja siempre está bien. Yeah. Además sabemos que no va a entrar, o sea que da igual. O sea, no va a entrar de fijo. Joder, qué cabrón. Danza espada, se sube el ataque mucho, cuidado con eso. Rayo Aurora. No le mates, por favor. Vale, no le mata ni para atrás. Rayo burbuja, eso no me hace nada. Rayo Aurora otra vez. Perfecto, ahora sí, danza espada. Cuidado que te está subiendo mucho el ataque, hermano. No me gusta nada como caza la perrita. No quiere atraparse, rayo burbuja, cuidado. Que casi le hago otro rayo aurora porque soy gilipollas. Le voy a hacer la Pokébola, ahí está. Capturadísimo, Slowpoke. Te lo casteo. Cristian, te estamos esperando en Discord, cuando quieras te vienes. Estamos en mi canal. ¿Vamos a poner un mote a Slowpoke? Sí. ¿De qué tiene cara Slowpoke? De Tamagotchi. Le llamo Tamagotchi. Tamagotchi. Ok, 2000 y entro. Vale. Vale, voy a ir poniendo por aquí. No, que me he ido al Lynxlocke en vez del Macrolocke. Macrolocke 2. Tomás. Imágenes. Primera generación, Slowpoke. Ve diciendo tus cosas, Manu. Vale, entonces ahora lo que hacemos es que nos vamos para el laguete, ¿no? Primero. ¿O quieres primero el charmeleo? No, primero al lago y luego ya bueno, seguimos para adelante, claro. Tengo un Charmander. Nunca has tenido un Charmander, ¿no? Creo que no me ha salido nunca, ¿no? Creo que no. Vale, Macrolocke 2, imágenes, primera generación. La S. Es que me han pasado todas las imágenes de Wikidex ya, ¿sabes? O sea, simplemente. Solo tienes que buscarlo. Claro, solamente lo tengo que cargar, ya no lo tengo que buscar. Vale, ponemos aquí el slow. Creo que los líderes de gimnasio son mezclas de otros Pokémon. ¿Se han hecho eso? Es que el primero es de. Es de Escarlata, ¿no? No. El primer. No. ¿El primer líder de gimnasio, que es tipo roca? ¿O estoy yo confundido? O sea, si son, se han hecho la mezcla de líderes de diferentes tipos de Pokémon. Pero del Escarlata no es, ¿no? Yo creo perdón, que... del Pokémon... Del diamante, ¿no? O algo así. Diamante, sí, sí. Ese sí. Sí que pueden haber hecho, porque es que me suena, el octavo no me suena que sea ese, por ejemplo. Y el, claro, por y el quinto, el quinto es de la Esmeralda, ¿no? Y la tercera, que es la chica del tipo planta, ¿no? Creo que es la de los pelos así, que parece una flor. Sí, sí, sí. No, está, creo que está mezclado, está súper currado. Puede ser, puede ser. Vale, vamos a guardar. Ya tenemos dos Pokémon. Ahora subiremos al nivel... Vamos a subir al 7, al Slowpoke. Y vamos a ver qué tal ha salido. Naturaleza osada, le gusta lo ácido. Aclimatación, anula los efectos del tiempo atmosférico. No sé si es que tengo que mirar bien, porque parece que ha salido también neutro, ¿no? Es más atacante físico, bien porque tiene danza espada. Defiende bien. Aire afilado. ¿Esto es físico? No, es especial. Vaya. Es que danza espada aumenta mucho, pero el ataque físico. Manu, búscame si Slowbro es más atacante físico o especial. Es que me suena que es especial. Venga. Slowking sí que puede ser físico. Uno de los dos era... Pero Rayo Burbuja está muy bien porque ese está para favor. Así que ni tan mal. Vale. Vamos a subir. Anabolizantes, ahí están. 4, 5, 6. Deseo oculto, no está mal. Eso creo que cura en turnos posteriores. Concentra una haz de luz y ataca dos turnos después. Ah, no, pues ataca. Y aclimatación, anula los efectos del tiempo atmosférico. Ha salido más atacante físico, sí. Bastante defensivo. Me mola Tamagotchi, eh. Me mola Tamagotchi. Puede ser un pequeño tanque. Puede ser. Mira, Flygon de segundas. Al Flygon en principio con Rayo Aurora me lo debería cargar, efectivamente. Perfecto. Y subo al nivel 6. Alivio. Alivio está muy bien. Me quita los problemas de estado. Voy a curar. Y nos vamos al otro lado. Alivio creo que era de curar los problemas de estado. Descansa para curar parálisis, envenenamientos y quemaduras. Perfecto. Perfecto. Vale, entonces... Mierda. Hola, tío. Lo que podía haber salido también, Manu. Pero prefiero a Slowpoke también, porque este Pokémon también es muy difícil de capturar. Ese prefiero que me salga mucho más adelante, que ya tengo Ultra Balls, que ya le pueda dejar a uno de vida y dormido. En fin... Ahora mismo es que es casi imposible capturar a ese. Sí, te va a gastar las 10 Pokémon, te va a gastar todo el dinero y luego se te va a pasar igual. O peor, te va a matar un Pokémon. Total, que es seguramente lo que pase. Vale, orilla veraz. Vamos allá. Primer Pokémon de ruta aquí en la orilla veraz, chicos, que es ni más ni menos que un... Onix. No está mal ahora para el principio, ¿eh? No está nada, pero que nada mal. Me gusta. Luego se va quedando un poquito atrás. A ver si tuviéramos un revestimiento metálico, que imagino que evoluciona así. Revestimiento metálico y un nivel para evolucionarlo a Steelix. Siempre me ha gustado mucho el Steelix. Lo sé, lo sé. Lo que pasa es que creo que me lo puedo cargar. No, con doble ataque no me lo cargo. O no debería. No. Hostia, envenenado. Cuidado que le he envenenado, ¿eh? Bueno, puedo con eso. Sí, Pokéball de Jazas. Sí. 1, 2. Acupresión. Ataque especial sube mucho, ¿eh? No me gusta cómo caza la perrita. Pokéball. ¡Vamos! Ahí está. Vamos. Onix, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¿Te lo llevas tú, Manu, el nombre? Venga. Como te gusta. Lee la descripción de Onix si quieres, mientras tanto. Se desplaza excavando en la tierra a 80 km por hora a la vez que se alimenta de rocas. Joder, justo como tú, tío. Peso 210 kilos. Al igual que yo. Al igual que tú después de un mediodía gordo. Vale, a ver, ¿dónde está Onix? Onix. Oye, pues no me disgusta el equipo que se está quedando, ¿eh? Así para empezar. Trico, Slowpoke, Onix. ¿Quieres ponerle? Sí. ¿Qué le pongo? ¿Manu, Juanita o cómo? Es hembra. Juanito, Juanito, ¿no? Ah, pues Juanita, entonces. Juanita, Juanita. Lo que pasa es que las Juanitas son recordadas en los lockers porque mueren. Pues, pero bueno. Le pongo Juanito entonces. O... da igual, ponle Juanito si quieres. No sé cómo, que al final siempre acabas muriendo. Total. A ver un momento, que han escrito aquí en general. Vale. Nada, cosillas del loque. Vale, seguimos. Guardamos. Que dicen que no guardemos desde la consola, que guardamos como estoy haciendo yo. Yo siempre que he jugado un loque, he guardado desde aquí. ¿Vemos qué más podría haber salido para tirarnos de los pelos? Venga, me da miedo pronto para escapar, pero suelo... A ver, le estoy subiendo caramelos no para que no se muera. Mega patada, ¿eh? Ojito. Y tiene ya 4 ataques. Llueve hojas, chaval. Claro, esto aumenta una de sus características. Llueve hojas. Lo que pasa es que este es más físico, creo. Gas venenoso, salmuera, ¿eh? Gas venenoso me gusta. Acupresión es que es muy... Pero es que mega patada hay que tenerlo, ¿eh? 120. Ahora 75 de precisión, pero 120 de potencia. Yo quitaría acupresión. Gracias, sí, Wesley, por esa pedazo de raid. Dime, Manu. Sí, sí, porque digo, no sabes al final lo que te va a subir. Por lo menos te sube... ¿No? Total. Vale, vamos a verle. Al Onix. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Has estado jugando al Fortnite, ¿no? ¿Qué tal ha ido? ¿Habéis ganado alguna? Vale, roca tierra es por 4 planta y por 4 agua, lo cual pues no me mola. También le afecta bastante el hielo, en lucha. Tiene muchas debilidades, entonces pues... Cura los problemas de estado si está lloviendo un Onix, ¿sabes? Flipas. Una win y ahora segundos. Hostia, pues ni tan mal, ¿eh? Pero fíjate la defensa que tiene en nivel 6. O sea, comparamos con Slowpoke, comparamos con Trico. Flipante. Es más atacante físico. Y luego pues estos ataques. Venga, Wesley, que aproveche, tío. Muchas gracias por pasarte. Vale, vamos a ver qué Pokémon podía haber salido también. No se me morirá el tonto este, ¿no? Se quedará uno de vida, entiendo. ¡Ese Wesley! ¿Qué dices? Pero ¿qué bueno dices? Impresionante. Dejando su prime aquí el Wesley. Haber puesto un mensajito o algo. ¿Qué pasa, tío? Pues nada, vamos a darle las gracias a Wesley Warrior, que se suscribe y tiene aquí la casita, mira, con confeti y todo de tiro. Ahí está. Esa Pokéball que te llevas, Wesley. Atrapadísimo Wesley Warrior, que ya tiene su casita. Ya sabes que toca casita ahí, Manu. ¿Pokéball? Hidratarse con Solán de Cabras, como siempre, patrocinando este evento. Ojalá. Muchas gracias, Wesley, ya en serio. Muchas gracias, tío. No me deja poner mensaje, vaya por Dios. Bueno, podría haber salido un Natu. Entre Natu y Onix preferimos Onix, la verdad. Sobre todo por el futuro Steelix. Vale, ha sobrevivido, menos mal. Y ahora nos vamos al posible Charmeleon, ¿eh? Oh, oh. Perfecto, nivel 7. ¡Hostia, un Espeon, chaval! Podía haber salido un Espeon también. A ver, también te digo que creo que de en cierta manera estamos teniendo suerte porque nos están tocando Pokémon que se pueden atrapar. Me toca un Espeon y es complicado. Me toca un Metan y es imposible. O sea, Metan es de los Pokémon con el ratio más bajo de captura que hay. Y me toca Flygon y es un tipo dragón. O sea que también muy, muy complicado. Muchas gracias. Si quieres apoyar al club de verdad, suscríbete en Lynx. O sea, para el siguiente mes, si quieres dejar el Prime, déjalo en Lynx 4K, que yo al final, pues bueno, hago directos. Ahora con el Macrolocke y tal, se agradece, pero mejor en Lynx. Yo siempre os digo que si vais a dejar una sub, o en cualquiera de vosotros que sois creadores de contenido de Lynx, o en Lynx 4K, en el propio club. El Low, bro, tío, ataque especial, ¿eh? Especial, claro, ¿no? Que pasa que luego tiene mucha defensa. 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 Vale, pues nos vamos a por el siguiente Pokémon de ruta. Venga, va. Espérate un momento. Pueblo hosteo. Ruta del lomo, vale. Primer lomo. Pokémon de ruta, chicos, que es... Machoke. Lomo. Ojito, ¿eh? No es Charmeleon, pero un Machoke. Ya te digo. Vale, Machamp evoluciona por intercambio. Imagino que los han puesto para que evolucionen al 36 o por ahí. Así que tendremos un Machamp en el 36, imagino. Vale, Rayo Aurora no le debe de, porque es tipo lucha. Así que vamos con Rayo Aurora. Hostia, le he quitado bastante. Presa, vale. ¿Me la juego otro Rayo Aurora y que salga crítico y me lo cargue? Sí. Lo ha dicho Manu. Uf. Y bueno, me da 5, vale. Y ahora, si lo capturamos, se lleva el nombre de Wesley por esa pedazo de sub que ha dado la raid y demás. ¡Qué grande, Wesley Warrior! Creador de contenido de los linces. Bueno, de momento no se captura. Va a ser complicado. Cuidado que estamos a tiro de... Vamos a cambiar a Tamagotchi, que tiene buena defensa. Ahí está. Bolsa, ta, ta, ta. Bueno, día soleado. Bueno, pisotón, ojito. 6 Pokéball quedan. Tírale el regalo. La Honor. Tampoco. Venga, hombre. Me quedan 5 Pokéball, ya no se le puede hacer. ¡Vamos! Ahí está. Vamos, qué captura, Manu, qué captura. Ojito, Me gusta porque además tenemos diferentes tipos de Pokémon. Tenemos tipo planta, tipo agua, tipo roca tierra y tipo lucha. ¿Y que te vas alguna vez en lo que hemos dicho? Coño, ¿tiene todo tipo planta o son todos tipo tal? Efectivamente. Lee la descripción, Manu. Bueno. Levanta pesos descomunales. Para mantenerse en forma y usa su fuerza para ayudar a las personas. Peso 70 kilos y altura 1,5 metros. Parece más fuerte la imagen, Pokémon superpoder. Ojo, Pues igual le podíamos haber llamado... O le podemos llamar... The Voice. Pero no, se va a llevar el mote de Wesley. Se la ganó. Sí. Weas le i. Que yo, la primera vez que me puse en contacto con él, le puse Wesley sin la E. Me dijo, no, pará, que Wesley. Es con la E. Es que es argentino. Claro, es como tu H, que es muda. Efectivamente. Muy bien, bueno. Puede haber salido Charmeleon también, ¿eh? Me voy a quedar con esa cosa. Pero oye, yo creo que no nos podemos quejar, ¿eh? Un machoque. Está muy, pero que muy bien. Vale, vamos a dar anabolizantes. Además, dando anabolizantes a un machoque. Hasta el 7. Bomba germen. Bueno. Vamos a ver qué tal ha salido. Naturaleza rara, rompemoldes. No importan las habilidades para usar movimientos. Vale, o sea que no me baja el ataque ni nada, entiendo. Por eso antes no ha afectado la intimidación ni nada. Por eso está muy bien. 20 de ataque. Defensa 14, defensa especial 14, ataque especial 12, ¿vale? Ha salido bien, ¿no? Parece que ha salido bien. Vale, tenemos presa, que es físico, pero 85 de potencia. Tía soleado, que bueno. Pisotón, que está muy bien. Y además puede hacer retroceder. Va a ser, con este va a ser pisotón, pisotón, pisotón. Punto. Y bomba germen, que también es físico, ¿eh? Hostia, pues... No, va a ser bomba germen, bomba germen, bomba germen, ¿eh? Tiene más potencia. Total. Vale. Y le vamos a dar otro anabolizante a Onix. Está a nivel 6. Perfecto. Y vamos a guardar. Oye, pues... ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy bastante contento, ¿eh? Bastante content. Bastante content and creator. Pues nos vamos, y yo creo que ya va tocando la primera peleilla, ¿no? Contra un entrenador. Que si no me equivoco, por aquí habrá alguno. Hostia de Oxys, ¿eh? Contra este vamos a hacer la UDI. Doble ataque, este es psíquico. Nivel 8. Vale. Voy a poner de primeras a otro. No me jodas tú, de Oxys, ¿eh? Mamma mía. Tamagotchi. ¿No fue en el anterior loque donde uno de estos te jodió? Que no te dejó escapar. Uno de estos legendarios. No sé si fue el anterior. Puede ser. Okay. No, porque en el anterior creo que no pusimos... Había uno no sé cuál que te tocó. Este de hielo que parece una piedra. Ah, sí. Porque no te dejaba escapar. Sí, es que cuando te pasa eso, poco que hacer. Un juez, moderador ultra, Murkrow. Moderador ultra, ¿sabes? Rayo burbuja. Hostia, venga, hombre. Encima me hace el lengüetazo que es tipo fantasma y me afecta bastante. A Wesley eso no le afecta, así que para adelante. Tajo cruzado. Hostia, me ha quitado bastante, ¿eh? Con el puto Murkrow, tú. Pisotón. Me cago en Dios, como mete el Murkrow, chaval. Hermano, que me salga un Murkrow. Estoy flipando. Bueno, pues vamos con Juanita. A ver si llegamos al siguiente. Si está metido... para que ¿Cómo? Slowbro, luego va a llegar a ser Slowkey, no es... ¿Cuándo está metido en la tercera fase? Entiendo que sí, ¿no? Porque es con la corona esta del rey, o como se llame. Ajá. Subiendo un nivel a Slowpoke. Claro, porque dices que Slowking es más atacante físico, ¿no? Uh-huh. Claro, pero igual interesa quitar danza espada y llevarlo por lo especial. Cuidado Piloswine, ¿eh? Piloswine, mírame si es hielo tierra o solo hielo. Me suena que es hielo tierra. Si es hielo tierra me lo cargo con su almuera. Bueno, tampoco me lo cargo. ¿Hielo no? Solo hielo. Hielo tierra, hielo tierra. Hielo tierra, vale. Vamos a ver qué tal sale. Acero, fuego, planta. Psicocorte. Vale, perfecto. Salmuera. Fuera. Bien, bien, bien. Menos mal que te tengo, Manuel. Bien, Onix. Y menos mal que tenemos a Google. ¡Ay, qué bonito! Te vas a ir a la mierda. Me ha hecho perforador, chaval. Casi me envié a la mierda a mí. Joder, tío. Me cago en 10 del Legolas, loco. Cuidado, cuidado. Cuidado que ya tenemos a los Pokémon. Llueve hojas. A tu casa. Sarpedo me gusta mucho, Siniestro agua. Rayo Aurora, Juanita. Y me salen... ¿No es Rayo Aurora? Sí, pero porque le tengo en trico. Igual no lo pongo, porque como ya lo tengo en trico y tengo gas venenoso aquí para envenenar, yo creo que mejor no ponerlo. Si fuese rayo hielo, sí. Hostia, Grubail, Pero bueno, ya le tengo realmente. Vale, digo, espérate que todavía no me deja huir porque es más rápido. Ojo, una MT, Ah, no. ¿Cómo? ¿Y por qué salía así? Como si fuera una MT. Ciudad Prime. Espero que esta no quiera luchar porque a mí me da algo. Hola, Moe, ¿cómo es el o qué? Vaya, llevas unas pechas de Pokémon contigo. A este paso te pasarás el loque a todo correr. Ya sé, ¿no crees que es mejor saber más cosas sobre los Pokémon? Pues creo que sí, conozco el lugar perfecto. Venga, no te cortes más, sígueme. Christian. ¿Qué pasó? Ahora sí. Bueno, aquí estamos. Ese Pikachu, ¿por qué me ha disfrazado? Espera, un segundo, noble. Ahora. Joder, no, que no hable yo en mi directo, el tío. No, que se escuchaba doble. Ah, vale. Pikachu extraño, ¿qué pasa? ¿Por qué me miráis de esa forma? Ah, no, que está hablando el Pikachu extraño. ¿Qué? ¿Acaso voy fumada? No debí comer los caramelos de la tienda. Cristian, tú le pones la voz al Pikachu. Venga, vale. Pero coño, lee lo que pone. Ah, vale. A ver, pero el único Pokémon que puede hablar es mío. Coño, habla igual que Jordi Hurtado. Nos quedamos sin actores de doblaje, Sí. Mal, vamos. Cristian. Si esto sorprende, seguro que venís a todos los paletos. Un palito. Os dejo un momentito, pero sigo aquí. ¿Cómo podéis apreciar así un Pokémon fuera de lo común? Cristian, sabes que estoy compartiendo pantalla en Discord y lo puedes leer directamente, ¿no? No esperar a que lo ponga yo en el directo. A ver, espérate que me... Dame un segundo. Hostia. Ryan Reynolds. Ahora. Nada, amigo. Soy Ryan Reynolds, pero la gente me conoce como Detective Pikachu. Oye, esto de la película. Sí. Ahora. ¡Hasta tanto me conoce la película! Pero sigue, Cristian. Como habéis intuido, soy detective y corro como miembro de la policía. Pertenezco a la élite y me codeo con gente como Sherlock Holmes. Actualmente acabo de terminar una misión y estaba visitando la ciudad. Pero veo que no hay ninguna central eléctrica donde recargar mi energía. Este Pikachu tiene más texto que... Vamos. Por cierto, ¿os han dicho alguna vez que no hay que robar? Sí, exacto. Está feo cogerlo, pero es nuestro. Lo cierto es que estoy harto de buscar criminales y ladrones de Pokémon. Ya me podrían mandar a canto para investigar, pero mira, yo... El personaje perfecto para Christian, podríamos decir. He llegado a mis seguros que maneja una red ilegal de tráfico de Pokémon. A propósito, sois streamers, ¿no? Quizás podías usar esto. Moe ha obtenido cámara lucha. Moe ha puesto cámara lucha en el bolsillo. Llave, objetos clave. La cámara lucha son... Bueno, que sí. Que, hijo, qué pesado eres. Oye, a mí no me llamas pesado, También quiero pediros algo. Si me lo vais a ver, os ruego que no me habléis, porque estoy de servicio. Bueno, mejor sí, podéis hablarme. Tenéis que hablarme. No es que me sienta solo, no. Informadme si veis gente sospechosa. Informadme de cualquier suceso. Hasta luego. Qué pereza me daría trabajar. Bueno, en fin. Qué pereza me daría trabajar en general. Moe, aquí está. Es el Miyagi todo Pokémon. Que aprendas mucho. Antes voy a entrar a tu amigo Chechu. Puede que siga estudiando. Adiós. ¿Has visto los Pokémon que tenemos, Cristian? No. Pues ya que pillaba al Onix y al otro. Ya. Trico de principal. El Onix. Slowpoke. Y Machoke. Pero está chetado, ¿eh? Está chetado. Ojito. Vale, vamos a ir aquí. Vamos a curar. Que les da ibuprofeno. Han puesto barba, ¿no? Al profesor Oak, que ahora le han puesto a curar Pokémon. Sí, sí, total. Vale, voy a ver si aquí hubiese una poción. Vale, nada, no hay. ¿No has pillado la de la casa? ¿El qué? La poción que hay en tu casa al principio de todo. Sí, pero es que creo que no hay. Mira tú, el del Dragon Ball. Coño, qué tortuga. ¿Estás ahí? Bueno, vamos a ir al dojo, que nos han dicho que tenemos que ir aquí. Que aquí estaba el Chechu. Ojo, ¿y esto? App fijador. ¿Qué pollas es un app fijador? Coño, placa. Fertilizante para tierra. Que te pires. Y muy, ¿tú también has venido a tryhardear? Pues yo me he adelantado. Ya sé toda la debilidad de mi equipo. Pero como entrenador tengo que saber cosas que mi Pokémon no reciban daño super eficaz, ¿no? Y dime, Moe, ¿qué te trae por aquí? ¿Tienes algo para mí? El paquete, toma mi paquete. Anda, mapa. Este perdón son dos. Los mapas me gustan, pero con uno vale, ¿no? Ten, Moe, quédate con el otro. A ver. Vale, según el mapa, ahora tengo que ir a Ciudad Maker. Su gimnasio era perfecto para ir liberando mis Pokémon. Si sigo así, seré el mejor entrenador de todos los tiempos. Adiós. Que me roban. Que me la roban. Mi marido debería dejar el karate y entrenar Pokémon. ¿Es como? Es como quien tiene marido en Granada, que ni tiene marido ni tiene nada. El Nuzlocker ideal. Hostia, el texto. Es que debería hablar con todos porque me lo han dicho. Hostia, se llamaba Calimero, tío. Calimero. Blanco y negro. ¿Podemos compartir contigo? No. No, no, que me folláis, de fijo, vamos. ¿Pero qué Pokémon es este? ¿El Pokémon Iberia? Lo han creado. Es un... Han cogido un juego base, creo, y le han metido cosillas. Coño, a ver... Pues, ¿la han mejorado? Sí, sí, o sea, mola un montón. Sí, hasta el personaje tiene su propia skin. A ver, voy a decirte una cosa. Este también es caster. Uno puede darse las de friki si no ha superado el gran desafío friki. Este desafío consiste en una serie de preguntas de cultura friki. Tiene sentido, ¿no? Nos vamos a preguntar si Mbappé fichará por el Madrid. Tendrás que buscar a los payasos de la tele que trabajan para mí. Cada uno de ellos te dará una prueba al azar, aunque te aviso, siempre hago trampa para que salga adivina el opening. Vale, hay que buscar los payasos. Vale, voy a comprar Pokéball ya que estoy. Ah, mira, ahí hay un payaso. ¿Dónde está el payaso de Bami, tío? El de One Piece. ¿Ah, sí? Sí, es el de One Piece. Qué bueno. A Christian le está encantando esta serie. Venga, cariño, hasta luego. A ver qué tiene este. De momento está guapo. ¿Cómo? Master Ball. Te quiero decir. Compra, 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 compra. Nah, no se puede. No se puede, pero si me hago el tonto. Nah, no se puede, no se puede. Apocalipsis se llama el pavo. Vamos a hablar con él. Te ha tocado, adivina el opening. ¡Oh! Sasageyo. ¿El opening tiene que ver con titanes? Sí. Bingo, correcto, correctísimo diría yo. Ah, el opening. O sea que igual toca el de One Piece, Cristian, aquí tienes que estar a tope. Jodido temazo, muy reconocible, aunque no es de mis favoritos. Aquí tienes, te has ganado un cupón para el Pokerreloj. Cupón 1, vale, perfecto. Pues entonces, aquí entonces habrán personajes de diferentes series de anime. Mira, otro. Ah, no, el mismo payaso. Hola participante, te ha tocado visión borrosa. ¿Voy caracterizado como un personaje de animación japonesa? Sí, ¿no? Sí. El que has dicho tú. Buggy. ¿Ves? Buggy, Buggy, Buggy. Por favor. Perdón, perdón. Un auténtico participante. Estoy aquí para ganarme unas pelas durante esta edición de Macrolocke. Aquí tienes, te has ganado un cupón para el Pokerreloj. Cupón 3. Vale, pues falta el 2, ¿no? Entiendo. Aquí. Ya lo tienes. Examen friki. ¿El dragón blanco de ojos azules es una carta? Sí. Sí. De Yu-Gi-Oh! Cupón 2. Y yo creo que este era el último, ¿no? No, porque no ha dado nada, ¿no? En principio. Sí, pero creo que eran 3 cupones. Ah, vale. Ahí están. Te hago entrega este Pokerreloj. Coño, por fin. Algo aquí abajo. Me faltaba. Voy a añadir funciones al Pokerreloj para hacerlo más versátil. Toca la pantalla del Pokerreloj y curiosera a gusto. Vale, aquí salen los Pokémon. Esto para contar los pasos, creo recordar. La calculadora. La hora. No, pues así sabéis la hora a la que estoy streameando, chicos. Aquí sería guapo que le pusieran como los tamagotchis. Que el Pikachu se fuera a dormir, ¿sabes? Pues no sé si se podía eso. Ah, no. Pero los puedes tocar. Vale, creo que por aquí hay rutas. Coño. ¿Este te dará una caña? ¿Una caña vieja? Sí, sí, sí. Toma. Cañita vieja. No. La verdad que sí. ¿La verdad que sí? La verdad que sí. La ruta de la pasta está llena de gente pobre, irónico, ¿no? Hostia. Ruta de la pasta. Vale, no sé si... A ver. Antihielo. ¿Por qué salen así todas las Pokéball? Entiendo que por el macro, ¿no? Vale. Caña vieja. A ver qué nos sale, chicos. Primer Pokémon de ruta, ¿eh? Entiendo que será nivel 5, nivel tal, porque como es caña vieja... Te saldrá el pescado. ¿Cómo se llama? El... Un Magikarp. Un Magikarp. Ojalá, tío, que me salga un Magikarp, ya ves. Stanler. No es un Pokémon... Porque lo estoy sacando yo ahora. Lo que sí es que me había aparecido Shiny, tío. Shiny flipo. Vale, Juanita. Salmuera no creo que le mate. Aerochorro, chaval. Hostias. Aerochorro está muy bien, ¿eh? Eso es tipo... Volador. Tamagotchi, ¿qué tiene para hacerle? Aire afilado no creo que se lo cargue. Aerochorro. Hostia, ha quitado bastante, ¿eh? Aire afilado. Afilar. ¿Se ha subido algo? Pokéball, que tengo 9. Se escapa. Aerochorro. Pokéball. Afilar. Se sube el ataque. Pero claro, eso va por ataque especial. A ver, Juanita aguanta mejor el aerochorro. A tomar por culo, Juanita. ¡No! Hostia, qué poco me ha quitado, hermano. Subiéndose 2 veces el ataque y siendo tipo lucha. Bueno, es que este la defensa la tenía muy buena. Bueno, que no se quiere capturar. Le van a dar por culo, ¿eh? Píllate al macho peste. Al de pelea, ¿no? Me voy, tío. Es que con aerochorro me mataba. Al Trico y a Machoque, porque es tipo volador. Ah, amigo. Y siendo un Stanler, o sea, seguramente me hubiese servido, pero tampoco es un Pokémon que diga yo, wow, es increíble. Ya llega un momento en que digo, si no se captura, mira, paso. No me quedan muchas Pokéball y no tengo dinero, así que hay que luchar contra entrenadores. Este payo seguro que hay que hablar con él porque tiene el pelo rojo. Oye, ¿tú quieres una nevera? Tengo que ganarme la vida de alguna forma, ¿vale? En realidad no vendo neveras, pero me doy un palo al agua. Ahora vas y lo tuiteas. Ah, bueno, pues ya está. Coño, su gemelo. No ser tan directo. ¿Tú eres adicto a algún videojuego? Luego el Valorant, Fortnite y Buscaminas. Tenemos un grupo de desintoxicación. Te vendría bien para valorar tu tiempo. ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Crear grupo, va. ¿Cómo quieres llamar a tu grupo? Vamos a jugar. Como no cabe todo, pongo baj. Líder Moe, espero que vengan más miembros. Como este de aquí. Bueno, yo sigo. Es que no sé qué tengo que hacer. Ruta del Ron. Vale, bueno, hay que pelear. O sea que... a pelear. Tienes pinta de ser poca cosa. Ojito. Beldum. Hostia, se ha subido algo. Uf, pues problema, Beldum. Vamos a ir con Salmuera, a ver qué tal. Vale. Se ha cambiado ataque y defensa. Salmuera. Cola férrea, cuidado. Uf. Está para favor y contra mí, que soy súper eficaz. Y... Tamagotchi. Cola férrea. Rayo burbuja. Vale. Rayo burbuja. Perfecto. Vale. Pokémon. Uy, coño. Siempre voy a dar a la pantalla que no es con el ratón. Aquí también puedo atrapar. Pero es que claro, no me quiero meter en la... ¿Las Pokébolas? ¿Cómo? ¿A cuánto te valen las Pokébolas? No te entiendo, Christian. ¿A cuánto te salen las Pokéballs? A 200, creo. A ver. O sea, lucho contra estos dos, voy a por Pokéballs y vuelvo. Hostia, Wizzing, Hostia, y con intimidación. Sí. Uf. Con más nivel que tú. Sí. Pisotón. Persecución. Vale. Hostia. Presa. ¡Oh! ¿Cuánto me ha quitado? Como unos 20, como unos 10. ¿10? No, 10 no. Estás en 29. Hostia, está quitando unos 15. No, 15 no. 15, unos 10, más o menos. Porque antes te ha hecho... agua lodosa. Y sí, antes no sé qué me ha hecho. ¿Eso es derecho oculto? Le hago un ataque 2 turnos después. Buah. Hombre, no está mal meter deseo oculto, resistir. Ya, pero depende de lo que te meta, porque te meta alguno que... Concentra una haz de luz y ataca 2 turnos después. Uf, psicocorte, madre mía, me mataba. Voy a tener que dejar morir a uno, Si le haces ahora rayo burbuja o aire afilado, aún te queda un ataque, me parece, Si te hace otra vez lo de las cuchillas, no te mata, creo. Sí, pero es que él va a ser más rápido. Divide dolor. Uf, me ha hecho un favor. Porque me ha dado vida. Venga, rayo burbuja. Persecución. Vale. Esto me hace mucho daño. Uf. He aguantado rayo burbuja. Ah. Vale, si me hace persecución me mata. Porque ese... O sea, persecución es un ataque que te persigue en el cambio. Si me lo hace me mata. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar a Lynx. Uf, bien, vale, no me ha hecho persecución. Le bajo el ataque, divide dolor, vale. Cabrón. Rayo Aurora. Vale, persecución no me tiene que matar. Y Rayo Aurora le debería matar. ¡No! ¡Hostia! He evitado el ataque. Menos mal, chaval. Se había quedado uno de vida. ¡Hala, a la mierda! ¡Puf, chaval! No sé cómo hemos hecho esto, Christian. Me veía reiniciando, tío. Digo, me va a matar un Wizzing, tío, en el nivel 8. Ya ves, todo subiendo de nivel, ¿sabes? Es que esto de que no sepan los ataques que tiene el otro... Uf. Ha habido un ataque que me podía matar a Slowpoke y me ha hecho divide dolor, que me ha dado vida. En vez de... Menos mal, tú. Menos mal. Me voy a poner hasta la capucha. Por si llueve. Madre mía, tío. Vamos a curar que... Curamos Pokéballs y atrapar. Y bueno, voy a poner caramelos raros porque, visto lo visto, creo que el primer líder era nivel 14. Efectivamente, nivel 14. Tengo bastante. Les voy a poner al 10. A todos. Cola veneno. Este creo que es físico. Sí. Envenenar y dar un golpe crítico, ¿eh? Mejor que presa, sí, sí. Y ya tenemos un ataque tipo veneno también. Perfecto. Lynx, nivel 10. Tamagotchi, nivel 10. Juanita. Vale, perfecto. Guardamos otra vez que hemos subido nivel. Manu no ha vuelto todavía, ¿no? No. ¿Pero está aquí en Discord? Sí, pero para hacer la cena. Vale. Ay, coño, las Pokéball. Te tienes que avisar de estas cosas, Christian. Que a mí se me olvidan. 440, solo puedo comprar 2 Pokéball, tío. 2. Vale, igual puedo vender algo. Que me la pele bastante. La caña vieja. Esto no lo puedo vender, pero esto me ha tocado, por ejemplo. Pero sí, igual me viene bien. A ver qué te dan, por eso. A lo mejor te dan 50, claro. 100 me da por esto, ¿sabes? Hombre, la MT esta, que es una mierda. 500, bueno. Vaya, ¿esta qué hace? Debilita ataques super eficaces de tipo eléctrico. Me puede venir bien. Le vendo la caña. El antihielo. ¿El fijador? El afijador me da 100 nada más. O sea, es que para eso no se lo doy, ¿sabes? Ya, pero ¿lo vas a usar? No. Entonces. Bueno, pues. Si lo vendes, puedes comprar otra. Venga. Ahora que sea para algo de la historia, ¿te imaginas? Ay, pero dame que estoy pobre. Vale, esto es Ruta del Ron, pero aquí pone Ciudad Prime. Ah, pero aquí no se puede atrapar. O sea, aquí no hay agua ni nada. ¿Cómo? ¿En la Ruta del Ron no se puede atrapar? ¿Por qué no? Sí, 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 en la Ruta del Ron sí. Pero me refiero que no pilla Ciudad Prime, ¿sabes? Porque esto es Ciudad Prime. Y digo, a ver si un pasito, pasito, pero ya se pone Ruta del Ron, ¿sabes? Bueno, va. ¿Qué prefieres? Hostia, tela terrible. Esto es para evolucionar a Dusclops. ¿Qué prefieres, Christian? ¿Agua con caña vieja o hierba? Hierba. ¿Por qué siempre preferirá hierba, Christian? Se viene el primer Pokémon de ruta, ¿eh? Cuidado. Vaya puta mierda. Pero ¿cómo me toca esto, hermano? ¿Pero si te lo cargas, te desvías otro? ¿O tienes que quedarte con este? No, no, me tengo que quedar con él. Ya tiene una Pokéball de jajas. A la primera. Vale, lee la descripción, Christian. Su cuerpo es suave y está hinchado. Cuando empieza a botar, no puede parar. ¿Le gusta? Eso le pasa a muchas, ¿eh? Ay, señor. Igglybuff. ¿Igglybuff es primera generación o segunda o cuál? Me suena segunda. Efectivamente. Esa es la cría del Digiplug, ¿no? Sí. Y que luego... es el primo del que canta, ¿no? Efectivamente. El mismo que canta y baila. Ay. Estoy metiendo aquí. Vale, pues tenemos un Igglybuff. Mote para Igglybuff. Christian no lo quiere. Canta, pues va a ser Alborango. Pedacito de azúcar. Alborán. Pablo Alborán. ¿En qué nivel evoluciona? ¿Lo puedes buscar, Christian? Sí, claro. Creo que evoluciona por amistad. A ver. Fomenta el uso rápido de la valla que porta. Bueno, en ataque físico y ataque especial, defensa especial. Hostia, demolición y rayo, ¿eh? Joder. Buenos ataques. Suele pasar que los peores Pokémon tienen los mejores ataques. Guillotina. Joder. Salpicar. Pero hermano, vaya pedazo de ataques. ¿A ver cómo se llamaba? Iglibuff. Iglibuff. Sí. Pero es que comparar las estadísticas y es que sale perdiendo siempre Iglibuff. O sea, locura. A ver qué más podía salir por calentarnos la cabeza. Amistad más nivel. Y también salía este. ¿Qué coño? Amistad, ¿no? Vale. Amistad más nivel. Y luego la otra evolución, la piedra lunar. Vale. No hay ningún objeto por aquí. ¿Qué podía salir aquí? Oh. Mira, la evolución. Me cago en la puta. Totalmente evolucionado, tío. Pues te reviento. Vamos a pelear. Que necesito dinerito. Tentacul. Bomba germen y te vas. Nivel 11. Vale, perfecto. Hay unas rocas que bloquean el paso. Un movimiento oculto que... Vale, necesito golpe roca entonces. ¿Y quién me la da? Esto es nueva ruta, ¿eh? ¿Te imaginas que esto ya golpe roca? No, defensa X. Pasa que me parece que en la ciudad esa había que tirar por el lado derecho, ¿no? Si no recuerdo mal. Puede ser que me esté yo aventurando yendo para arriba. Es que no me acuerdo. Esto es rollo Pokémon Diamante. Parece que el izquierdo estaba el paseo que estaba cerrado, o sea, que estaba con agua. Ahí no podías pasar. ¡Vaya mierda, hermano! ¡Vaya mierda de Pokémon! Dustos, tío, me toco una polilla. Pokéball de jajas. Pues nada. Hidrocañón, ¿eh? A ver. Cola veneno le mata seguro. Es que le mata seguro, pues le saco 8 niveles, tío. ¿Pisotón? Pisotón le mata el doble. Yo digo hacerle cola veneno porque es tipo veneno, creo. Entonces por ahí, pero creo que le va a matar sí o sí. Ah, pues no, mira. Venga, no me toque la de verdad. O sea, es que no te puedo hacer... ¿Le puedo hacer otro cola veneno? Va. Sí, justito que ¡oh! Te mamma mía. La putada que debería sido... Y no se va. No se captura. Y no entra. La putada debería sido crítico, ¿sabes? Entonces ahí ya mierda. Pero... Ya. Espérate cómo te va a dar guerra. Sí, no, y me quedo sin Pokéballs. Me quedo sin Pokéballs capturando un Dustox. Me cago en 10. La última que te tiro, hermano. No te tiro más. O porque me quedo con 2. Hostia, tu puta casa. Además con asco. ¡Hala la mierda! En un dusto voy a estar yo perdiendo tiempo. Pero ahora que no lo has pillado, ¿ya no puedes pillar Pokémon 6? No, ruta cancelada. Joder. Vale, vamos a curar. Y dices tú de ir a la derecha, ¿no? Sí, porque a la izquierda estaba lo del agua, que no puedes pasar. Arriba está lo del golpe roca. Entonces lo único que te queda es la derecha. Porque al primero de abajo. Vale. No, sí, sí, sí. No tengo. Me dice, cariño, no tienes dinero suficiente. 2 Pokéball. Pues nada, intentar no pisar la hierba. Otra cosa no puedo hacer. Okay, parece que aquí hay peña para pelear, ¿eh? Por eso. Hostia. Chechu. Moe, dime que ha mejorado un montón. Yo, ¿qué cosas preguntas? Pues creo que he mejorado. Venga, voy a explorar. No me jodas, hombre. He curado, ¿no? Sí. Vale. Cibas, bien, gracias. Aire afilado. Giga impacto. Venga, tío. Vale. De hecho, danza espada. Bueno, aire afilado creo que era especial, o sea que da igual. Vale, fuera. Lotat. Claro, este es... Hostia, el OTAT que tenía. Llamarada. Día soleado y llamarada. Vale, vale. Seguimos luchando, que viene bien. Es tipo planta, le pego con volador. Aire afilado. Gran ojo. Vale. Con otro me lo cargo. Llamarada, falla, perfecto. ¿No de planta tiene llamarada? Sí, sí. Y además con día soleado que potencia los ataques de tipo fuego. O sea que... ¿Sabes qué te digo? Que esta última vez que pierdo. Porque yo voy a ser el entrenador más duro del mundo, ya verás. Y tengo que empezar por ir al gimnasio y Ciudadmaker. Y voy a llegar bien preparado. Venga. Divertido, ¿sabes? Dale, dale, profe. Es el único juego que pisas más la mierda para curarte de todos los juegos que hay en el mundo. Total, ¿eh? Esto es como llevar... Pelea, te vas a la cura. Es como si en el Fortnite pusieran, yo que sé, una cascada de escudo y fuese todo el mundo todo el rato. Vale. Aquí ya hay peleas, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay que pelear, pero a tope. Pero no podrás pillar las Pokéballs. Me va a dar 5 veces 4, ¿vale? Rueda fuego, eso no me hace nada. Perfecto, nivel 11. Come sueños. Pues, uy, casi quito aire afilado. Sin tener ya descanso o algo así. O no, en este caso sería somnífero. Tendría que dormir y luego meter come sueños. No aprender come sueños. Deoxys, mamma mía. A ver, tengo a Lynx con un ataque tipo bicho porque este es tipo psíquico, que ya me lo he cargado antes. Doble ataque. Distorsión. El Pokémon, el ataque más fuerte de tipo dragón. Ok, casi me mata. ¡Oh! Golpe crítico el segundo. Y me la chupa muchísimo. Nitrico ahí, chaval. ¿Qué te parece, Christian? No, no, dale, guerra. Vale, a ver. Vas a la Pokémon, va a curarte otra vez. No, 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 va. Voy a ir con este. No te la juegues. Ah, mira, esta no quiere. Una señal, ¿eh? Vale, eso es hierba. ¿Cómo? ¿Cómo con Monster, hermano? ¿Eso qué será? ¿Una poción o qué? 80, vale. es una... Hostia, es un... Y mira con el logo y todo, tú. Qué guapo. Oye, por de puta madre, 80 PS, ¿eh? Vale, este también quiere pelear, pero sería meterme en hierba. Y tienes 2 Pokéballs solo, ¿eh? ¿Que tengo qué? Que tienes solo 2 Pokéballs. Ya, por eso, que no quiero. Vale, Machoke, bomba germen, este se va fuera. No, portazo, vale. Hostia, qué defensa tiene Marowak. Nivel 12, vale, perfecto. ¡No! No me lo puedo creer. Vale, Starly. Es buen Pokémon y se puede atrapar con 2 Pokéball. Uf. Hay que hacerlo muy bien, Christian. Vale, nivel 6. Este con bomba germen no puede morir. Pero bajan el nivel al Pokémon. Pone uno de 10. Claro, claro, vale. Lo que voy a hacer. Ah, vale, vale. Y... Vale, a ver, con Juanita, ¿qué le puedo hacer? Llueve hojas no le puede matar. Salmuera menos. Vamos a cambiar a Juanita. Golpe bajo, vale. Salmuera, no te mueras, por favor, ¿eh? Vale. Le toco por otra vez y creo, si no te hace crítico, se te queda en rojo. Es que cuanta menos vida tiene, más ataque hace Salmuera, ¿sabes? Ah, vale. Claro. Aire afilado 55. Suele ser crítico, vale. Con mi suerte la haré crítico. ¿El Goral? A lo mejor tiene algo ahí para... Sí. ¿Salpicar? No. Vuelvo a estar por aquí, que es que he recibido una llamada. Guillotina. Vale, bueno. Sí, guillotina, me lo cargo de una. Es que no le puedo hacer nada porque me lo cargo con todo lo que tengo con Alborán, tío. Qué fuerte. Aún será el cheto, Alborán. Cuanto menos PS tiene el usuario, menos daño. A menos dañino será. Vamos, mira. ¿Y qué tengo yo con este? Salmuera, vale, este es al revés. Pues Alborán. Vamos a cruzar los dedos. Cruzad los dedos, por favor. Y luego son dos Pokéball, ¿eh? No le mates, Alborán. ¡No! Joder, macho. No te puedo creer. Pues era muy buen Pokémon y este con dos Pokéball se podía capturar, tío. ¡Ah, qué pena! Joder, Alborán, tío. Cabrón. Pues nada. Y pensando que era una mierda de Pokémon. Le ha hecho un... Y tú. Qué cabrón el Alborán. A ver si evoluciona. Por lo menos en Jigglypuff. Creo que va a tardar bastante, pero bueno. Hay que darle mucho amor. Bueno, podré comprar alguna Pokéball más, ¿no? Por lo menos. Que he luchado contra uno. Ah, sí, mira. Ya, voy a comprar aquí. No vea tú lo que me ha dado. Hostia, 6, cuidado. Bueno, ya tengo 8. Algo es. ¿Qué te has hecho de cenar, Manuel? No me he complicado salmón con brócoli. No me he complicado mucho, cabrón. Yo que me he hecho un sándwich. Ya lo tenía todo descongelado. Solo era ponerle la sartén. Combate conmigo. Combate conmigo. Con Busquen, ¿eh? Se muera. Puño mareo, cuidado. Que estoy confuso, me puedo herir a mí mismo. Efectivamente. Vale. Estaba buscando un Chikorita. Drowsy. Vale. Mega patada. Toma, le di. ¿Cómo hace mega patada un Onix? Nunca lo sabremos. Kabuto. Seguimos luchando. Llueve hojas. Por 4. Me subo el ataque especial. Silcoon. Seguimos luchando. Salmuera. No. Demolición, cuidado. Llueve hojas, quizá. Ha costado el Silcoon, ¿eh? Aerodáctil. Cuidado, Aerodáctil. Llueve hojas. Claro, es que me he bajado el ataque especial, soy tonto. No me lo estaba subiendo, me lo estaba bajando. Tamagotchi, que tiene rayo burbuja. Lanzallamas. Menos mal que no he sacado a Trico, que lo iba a sacar, ¿eh? Vale, falla de hipnosis, perfecto. Ojo, Aerodáctil es un buen Pokémon, ¿eh? ¿Qué más podía haber salido? ¡Hola, chaval! A ver, aunque... Gardevoir no le iba a poder atrapar, o sea que tampoco... Joder, la Legolas otra, tío. La Legolas 2. Tentacool. Aire afilado. Aire afilado. Aire afilado. Aire afilado. No sé por qué no lo ha dado el de antes. Quizá ha fallado. Raro, ¿no? Joder. ¡Ojo! Un pedazo de Pokémon que te cagas. Saimin. Este es legendario. Este se puede capturar, creo. Muda concha. ¿Qué es eso? Por cierto, Manu, que no lo has visto. Me han dado un monster. ¿Cómo que un monster? Como una super poción rollo de 80 PS. Yeah. Y con el icono y todo, ¿sabes? En combate, esta concha desechada sirve para que un Pokémon se cambie por otro que no esté combatiendo. Oh. Pues mira, no está mal. Ay, por ahí hay otro objeto. Ahora voy a curar. Igual se puede por aquí. No. Aquí hay que curar todo el rato. Y voy a comprar más Pokéball. Esto es así. Luchar, comprar Pokéball, curar. Pum, 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 pum. Todo el rato, todo el rato. No vamos a llegar ni al primer gimnasio ni al primer directo, ¿eh? Increíble. Bueno, puedo comprar una. Por 4 Pokémonedas no puedo comprar otra, tío. No me dan la Honor Ball ni por pena. Lilep no está nada mal. Buena combinación de tipos. Starly, tío, lo tenía que haber atrapado. ¿Cómo que no puedo...? Brecha negra, me manda a dormir. ¿Será posible? Esto ya me pasó una vez que al final me mató por la tontería. Otro a dormir. Starly además con brecha negra, tío. Mamma mía, hermano. ¿Qué Pokémon aparecen aquí? Vale. Puerta Maker. Se viene primer Pokémon de ruta, ¿eh? ¿Ojito? Voy a cambiar el primero porque creo que estaban dormidos. Vamos a poner a... No, es que Juanita tiene muy buenos ataques. Vamos a poner a Lynx. Vamos a guardar antes del Pokémon. Guardaremos después del Pokémon. Y sobreescribiremos durante el Pokémon. Efectivamente. Bueno, a ver. De momento, a ver. De 5. Incluso de 2 Pokémon que no hemos podido atrapar, que son el Starly y el Standler. El Ajá. ciervo. A ver, me hubiese gustado tener a Starly. Hubiese sido un buen Pokémon. El Igglybuff no lo considero buen Pokémon. Pero el resto que tengo me gustan. O sea, no me voy a quejar en exceso. También es verdad que he matado un Dustox que me ha tocado. No me voy a quejar en, exceso. No, el que no lo capturaba. El que eso, eso es. No me voy a complicar en exceso si no me sale un Pokémon bueno. Pero me gustaría que fuera un Pokémon bueno. ¿Estás haciendo el baile de la victoria? Estoy haciendo el baile de la victoria. Vale, cuidado, que hay que atraparlo. Doble ataque. Doble ataque le matarás. Tipo bicho a tierra afecta mucho, creo. Rayo Aurora no creo que le mate. Vale. Lanza mugre. ¿Seguro? Cuidado, lanza mugre, eh. El tierra afecta mucho al veneno, ¿no, Manu? ¿Me lo puedes mirar? Sí, muy seguro. Es que no sé si era tierra afecta mucho al veneno o veneno afecta mucho a tierra. Es que si me hace lanzamugre a Onix me mata también. ¿Tierra veneno has dicho? Sí. Tierra afecta mucho a veneno, ¿no? Veneno es muy débil, sí. Veneno es muy débil a piedra. ¿A tierra? A tierra. Vale. Menos mal que he quitado a Lynx, chaval. Sofoco. Me mataba, ¿eh? Salmuera. Pisotón. Salmuera. Una ya. Yo ya le he tirado una de jaja. Bueno, no se la tire, déjalo. No me lo puedo creer. Hostia puta. De verdad que no me lo puedo creer, eh. Crítico salpicar. Y era un pedazo de Pokémon que flipas. Nah, seguro que tenía la naturaleza mala, eh. No te iba a interesar. Pero tiene unos ataques. Ya, eso sí. Me cago en la puta, jodía. No me lo puedo creer, de verdad. Pensaba que... Era un bicho, eh. Es que era un bicho. Vale, este me da el golpe roca. Ojo, pues no es malo golpe roca para Machoke. A ver si lo puedo aprender. Sí. Yo creo que día soleado fuera. Estaba a favor. ¿Qué más podía salir? Otra vez Aimin, ¿vale? Es que quiero luchar porque necesito el euro. Hitmonlee. Impactrueno por si le paralizo, pero vamos. Púas tóxicas, qué cabrón. Hostia, eso ya me intoxica. Vale, le paralicé. Puño mareo falla. Impactrueno, me lo cargo. Floatzel. A ver, los yo sería cambiar, pero me intoxica. Bueno, no. A estos no me los intoxica porque están dormidos, creo. Debería ser así, ¿no? Efectivamente. Si se despiertan, ¿se intoxicarán? Buena pregunta. Contoneo. Embargo, no puedo usar objetos, ok. Pájaro osado. Hostia. Pájaro osado es que es muy potente. Sí. Otra vez pájaro osado, pero se... Hostia, pájaro osado, tío. Estoy tonto y saco una lucha. No me ha matado de milagro. Menos mal que aquí no me ha hecho crítico. A Juanita no le debe matar. No. Pero a Lynx sí. Sí, a Lynx, claro, claro, claro. Gravemente envenenado. Yo veo hojas y fuera. Vale. Uf, estoy en la mierda, ¿eh? Sí, sí, hay que volver. Se aleo. Definitivamente me ha tocado el mejor que podía tocar aquí y aún así no lo ha atrapado. Juanita, ¿ha sobrevivido al veneno? Bien. Si dame ibuprofeno del bueno ese. Pues no ha podido atrapar ya a 3 Pokémon, ¿eh? O sea, podría estar ya con 8 Pokémon. Hay bastantes rutas, por eso. Vale. Hostia, Saimin. Cuidado que este es legendario. Rayo Aurora. Este es tipo planta, creo, ¿no? Sí, Rayo Aurora otra vez. Doble ataque incluso lo hubiese matado también, puede ser. Pero vamos con Rayo Aurora. Vale, Vendetta, Rayo Aurora, perfecto. Ciudad Maker. Este no quiere pelear. Go to the fuck. Ah. Ve al puto gimnasio. A papá solo, I'm tired. No quiero ir al gym, quiero ir a cama. No me importa, come on, let's fuck to the fucking gym. Claro, te lleva al gimnasio. Sí. Qué bueno, hostia, el Chechu. Quiero curar, vaya a ser que... Al Chechu. Vale, vamos a curar. Vamos a ir a intentar atrapar. Y después lo vamos a dejar. Ruta de la arepa. ¿Cuál es el mejor para atrapar? Este porque baja intimidación, o sea, baja el ataque, yo creo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 2 caramelitos para... Alborán. Cuidado que está en el 12, ¿eh? Sí, pero... El gimnasio ya está cerca, ¿no? Sí, lo tiene ahí. Pero digo, no sé cuánta gente hay dentro. No sé que se te pasa alguno. Vale. Se viene el primer Pokémon de ruta. Pero primero... Ajá. Vaya Peragu. Primer Pokémon de ruta, que es... ¡Hola, la! ¡Hola, la! Un mojón. Bueno, no, yo creo que no está tan mal. Ya, pasa. Puede que no esté tan mal. Impactrueno. Descanso. Me gusta. Vale, y ahora que está dormido y está así de vida. Pokéball. Vaya. Venga, hombre. ¡Oh! Al ataque no. Uf, qué poquito me ha quitado. Pensé que me iba a quitar muchísimo más. Otra vez descanso. Otra vez lo mismo. Qué poco le he quitado ahora, ¿no? Sí. Joder, qué pesado. Cuidado, cuidado. Ahora la he vuelto a quitar más, no entiendo. Sí. Hermano. O sea, a mí me parece esto... El bucle del descanso, ¿eh? Lo peor es que le voy a hacer un crítico en un momento. Bien. Ahí está. Vale. Si quieres leer la... Los vientos estacionales lo llevan por todo el mundo. Todos... Donde suelta su esfera para reproducirse. Reproducirse. Es un plus. ¿Era la tercera evolución? Creo que sí, ¿no? Era última... Era Hoppy, ¿no? ¿Este era el de Hoppy? Sí, sí, creo que sí, era ese. Luego era otra planta verde y luego este. Vale, pues Mote... A lo mejor ahora te sorprende, ¿eh? Pero yo qué sé. Mote. Le voy a llamar León porque parece un diente de león, ¿no? Leónidas. Oh. Vaya. A ver, dicha. Probabilidad de efecto secundario. Eso está muy bien porque si haces cola veneno puede envenenar, si haces rueda fuego puede quemar, ese tipo de cosas. Vale, es atacante especial, tiene bastante velocidad, buen defensor de especial, con sofoco. Bueno, entiendo cómo no te la he hecho. Pues menos mal. Menos mal. Y robo. Y robo, vaya. Roba el efecto de movimientos de curación o de cambio de características que el rival use. Vale, vamos a dar caramelitos. Anabolizantes, perdón. Alboroto. Baja mucho el que era. Ataca de forma... Mantiene despiertos a todos. Creo que por robo está bien, ¿no? Porque robo al final. Y descanso yo creo que lo tengo que tener. 8, 9... ¿Cómo, cómo? El Tomás que tiene un monster. Ah, sí, sí, me lo he enseñado. Falso tortazo, hostia, esto para capturar está muy bien, ¿eh? Uf, pero claro que quito, porque este me viene en palos psíquicos. Quito alboroto. Vale. Vamos a ir a... ¿Peleamos contra este? Venga, dale. Bueno, pero espera. A ver, que igual este no quiere pelear, ¿sabes? Eso quiere decirme, ¿puedes subir con la bici con esto? Puede ser. Lo sabía. Efectivamente. Claro, es que ya tienes que hacerte con todo, ¿no? Para que te dé la bici y demás, y ya ahora ya puedas seguir como... Claro, entiendo. ¿Ya tienes lo de las rocas, no? Sí, me han dado golpe de roca ya, sí. Uy, coño. Los alquileres están más baratos de lo normal. Cuidado, cuidado, cuidado. Tu estilo a la hora de entrenar Pokémon. Calvo, escolar, hortensier o niño bien. Niño bien. Niño bien, yo soy niño bien. Porque intentas tenerlo todo. ¿Es este estilo? Sí. ¿Te crees un estilo niño bien? Hablaremos en otro momento, ok. No me mola la contestación. Space X. Cámara lucha. Bueno. En fin. Pues ya está. Pues estos son los Pokémon que hemos conseguido hoy. Y el primer episodio del Macrolocke. Llevo 2 horas y no he llegado al gimnasio. Pero porque nos hemos parado mucho, hemos hecho muchas gilipolleces y tal. Pero bueno. Ya lo tiene a pie. O sea, ya lo siguiente que va a hacer el próximo día es... Sí. Mañana seguramente le demos. El miércoles quizá vaya al gimnasio por la mañana, luego venga, tal, y abra. Yo creo que sí. Así que bueno, pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. No, perdón, he puesto la escena que no era. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Mañana volveremos con más y mejor seguramente. Espero que si estáis vosotros seguramente sea incluso mejor. Yo mañana seguro. El miércoles no puedo prometértelo, pero mañana seguro. Si la hora mañana es posible, que es el cumpleaños de la peque. Ah, es verdad. Lo anula, Cristian, lo anula. Vale, vamos a hacerle raid a Lau Piu Piu. Piu Piu, que estaba jugando Valorant, ¿no? Efectivamente. Raid Lau Piu Piu. Piu Piu. Pues ahí está. Nos vamos con Lau, que está haciendo un poquito de Valorant. Y nosotros mañana a las 8:30 prox, otra vez. Igual un poquito antes, igual sobre las 8. Si puedo, nos vamos de Macrolocke de nuevo. ¡Hala, chicos! Nos vemos. Muchas gracias, Manu y Cristian, por estar por aquí. Nada, un placer.